就洲，非洲，非洲。 Listo, Buenos días, comunidad presente, invitados y ediles y edilesas de esta corporación. Siendo las ocho y treinta y nueve, damos inicio a la sesión de la comisión de gobierno. Señora secretaria, por favor, hace llamado, a Alice verificar el coro. Buenos días, ediles, edilesas, eh, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, invitados, invitados para el día de hoy, sábado 3 de agosto del 2024. En comisión de gobierno me permito hacer el llamado. De... De los ediles y edilesas de la comisión y ediles y edilesas de otras comisiones. Natalia Guarnizo Lesmes, Pablo Emilio Molano Jiménez, Ana Elsa Torres Melo. Presente, Ana Elsa Torres Melo. Informo, honorable presidenta, que no hay quórum de la comisión de gobierno, además registro presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. José Cornelio Hernández. Pilar, muy bien día para usted, para Martela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo para los funcionarios presentes en esta sesión, para todos los delegados del Consejo Local de Paz, me alegra saludarlos, acabé de dejar el consejo por la delegación que tenía, me agrada ese consejo, su trabajo, la, el tesón y el cumplimiento de todos los integrantes y todos los delega, delegados, yo creo que eh, va a salir adelante, eh, ya poquito de reactivado, pero me parece genial lo que se está haciendo en el Consejo Local de Paz. Bienvenidos hoy, 3 de agosto del 2024, en sesión de la Comisión de Gobierno, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. María Camila Bonilla Guerrero. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de esta corporación. Un saludo especial hoy a los miembros del Consejo Local de Paz y a las entidades que nos acompañan y, por supuesto, a quienes nos escuchan desde las redes sociales. Camila Bonilla, Pacto Histórico Presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. El Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico Presente, hoy 3 de agosto. De 2024 en la sesión de la Comisión de Gobierno de la Jal de Engativa, con mi saludo a la ciudadanía gativeña al Consejo Local de Paz presente en el recinto, a toda la Junta Administradora Local, a usted, señora Secretaria. Teledil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy sábado 3 de agosto de 2024 en sesión Comisión de Gobierno, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias. A los delegados que nos acompañan el día de hoy, Consejo eh, Local, y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad en Gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático Presente. Del Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días Pilar, buenos días compañeros. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano Presente. Sí, sí, sino que estaba muy pacífico. Le subí un poquito. Para... Orden alfabético: le hago entrega a la presidencia a edil Pablo Molano. Mientras tanto, leemos el orden del día, señora secretaria. Registro la presencia de la Dilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Pili, buenos días a ustedes, compañeros Ediles y Edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy sábado 3 de agosto, saludando al Consejo Local de Paz, saludando a la Alcaldía Local de Engativá, a los funcionarios que nos acompañan, comunidad que nos ve y nos sigue a través de las redes sociales, Línea Pensionarios, Partido Mira, presente. Primero, gracias, Edilesa. Primero, llamada lista y verificación del quórum, segundo, lectura aprobación del orden del día, tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto tema principal, presentación del Consejo Local de Paz. Eh, como invitados están por parte del Consejo Local de Paz, Fabián Castellanos y la comitiva de los, conse de los consejeros. Por parte de la Alcaldía Local de Engatiba, Laura. Zapata, secretaria técnica. Sexto, proposiciones y varios leído el orden del día. Señor presidente, además registro presencia de Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña Presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros e Iglesia Ilesas, a ti Pilar, a las personas que hacen presencia en el recinto del Consejo Local de Paz y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña Presente, gracias. Bien, ponemos a consideración el orden del día leído para la sesión del día de hoy. Los honorables ediles que estén de acuerdo en su aprobación, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado. Siguiente punto del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado. 731 viene de parte del señor Mauricio Huitrago eh, adjunta la intervención que hizo el día de ayer en la comisión del plan de desarrollo local y ordenamiento territorial. Tenemos el radicado 732 viene de la alcaldía local de Engativá es modelo de redistribución de Engativá. Tenemos el radicado 736 que viene de la Secretaría Distrital de Gobierno, respuesta a la solicitud de practicantes para la JAL, que dice lo siguiente: La Secretaría Distrital de Gobierno precisa que la resolución número 267 del 14 de junio del 2022, en la que se fundamenta el derecho de petición de la referencia, fue expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para reglamentar la realización de prácticas laborales en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital. Adicionalmente, se indica que la citada resolución 267 fue derogada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital. Por su parte, se señala que la Secretaría Distrital de Gobierno ha reglamentado el trámite de convocatoria y de vinculación formativa de estudiantes de instituciones de educación superior para la realización de práctica, pasantía y o judicatura como modalidad de trabajo de grado dentro del plan de estudios para su formación profesional en el procedimiento interno denominado Documento de instrucciones para vinculación de practicantes, pasantes y judicantes asignados a la Dirección de Gestión de Talento Humano Liderazgo de dicha labor. Respecto de la vinculación de estudiantes como parte de, de su proceso formativo, es relevante tener presente que este, esta genera para la entidad vinculante dos cotos específicos, a saber, el pago de la afiliación del estudiante a una administradora de riesgo laboral establecido por el decreto nacional 055 del 2015 y el pago de una suma que no supera un salario mínimo legal por concepto de auxilio de sostenimiento, obligación establecida en el Acuerdo Distrital 805 del 2021 y recogida nuevamente en el artículo 2.14 del Acuerdo Distrital 9. 27 del 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiente y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027, pasantías y judicaturas en las entidades del nivel central, descentralizado y de las localidades del Distrito Capital cuenten con un auxilio de sostenimiento, transporte y alimentación que podrá ser equivalente hasta por un salario mínimo legal mensual vigente y afiliación al sistema de riesgo laboral en cumplimiento del acuerdo distrital 805 del 2021 atendiendo el principio de sostenibilidad fiscal. Así las cosas y dada... Y así las cosas, y dado que los costos del funcionamiento de las juntas administradoras locales están a cargo del Fondo de Desarrollo Local respectivo, la solicitud de estudiantes con vinculación formativa para las juntas administradoras locales deberá tramitarse ante la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de una solicitud presentada por el respectivo Fondo de Desarrollo Local. Atentamente. Karine Penguin Gaviria, Subsecretaria de Gestión Institucional. Tenemos. También. ¿Por qué tiene que firmar? Permito registrar la presencia de la Edilesa Natalia Guarnizoles. Buenos días, Pili, para ti. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos acompaña hoy en el recinto, para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y para las personas de la institución Natalia Guarnizoles me es presente. De la Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Buenos días, Pili. Buenos días a todos mis compañeros de la comunidad que se encuentra presente, a los delegados y la comunidad que nos siguen a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Tenemos otros dos radicados. Desde el Uno viene de la alcaldía local, de parte del alcalde local, Víctor Hugo Huerras. Cordial saludo, respetados ediles y edilesas de la Junta Administradora Local. El presente es para extenderle de manera cordial la invitación a la celebración del cumpleaños de Bogotá el próximo 6 de agosto en nuestra plaza fundacional, la cual se desarrollará desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Y para nosotros sería importante contar con su presencia en dos momentos: a las 8 a.m., acto inaugural, y a las 9 p.m. AM Sesión de la JAL. Agradecemos contar con su presencia y acompañar las actividades que tendremos en esta celebración. Atentamente, Víctor Hugo Huertas, alcalde local de Engativá. Siguiente punto. Siete, tenemos el radicado 738 viene de la alcaldía local de Encativa en la presentación para el día de hoy en comisión de gobierno, está leída la correspondencia señorita presidenta muchas gracias y siguiente punto cuarto aprobación del acta número 14 <coughs> perdón <coughs> del 27 de julio del 2024 comisión de gobierno me permito someter a aprobación el acta referenciada, por favor los ediles de la comisión que estén de acuerdo, levantar la mano. Aprobada el acta. Siguiente punto. Quinto tema principal: presentación del Consejo Local de Paz. En este punto tenemos ciudadanía inscrita. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra a la alcaldía, pues para que nos cuente cuál ha sido el desarrollo y lo que ustedes han realizado eh, en apoyo al Consejo. Y posteriormente le daremos el uso de la palabra al Consejo, pues para que también nos indiquen cómo ha sido esa articulación entre ustedes y la alcaldía local. Tienen el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Zapata, Secretaría Técnica del Consejo Local de Paz, delegada por la Alcaldía Local. Eh, la instalación del Consejo de Paz se hizo el 27 de abril del 2024. Cuenta con 18 consejeros. Seis, eh, la metodología para la convocatoria estuvo apoyada de IDEPAC. Eh, hasta ahora llevamos seis, seis sesiones en el Consejo Local de Paz. Y les cedo la palabra al consejero Eddie, quien les va a presentar el Consejo Local. Eh, muy buenos días. Eh, en primera instancia, me gustaría que mis propios compañeros se presenten eh, ellos mismos eh, de esta manera, así poder dar continuidad con la presentación del, del Consejo Local de Paz. Regálame un segundo. Eh, por favor, haz la intervención tú y ya les damos el espacio a ellos para que si quieren decidir o hacer alguna apreciación adicional, lo, lo puedan hacer. ¿O qué quieres que tú decías el nombre y se van levantando o cómo? Pero entonces lo hacemos en, en segunda medida. Entonces, por favor, dices tu nombre para que quede en acta y ya ahorita les damos el uso de la palabra a ustedes también para que puedan expresar sus inquietudes. Eh, Disculpe. Disculpa, qué pena para registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos, cordial saludo, Pedro Amaya, no liberalismo presente. Listo. Eh, muy buenos días. Soy Edith Fabián Castellanos, consejero de paz de la localidad de Engativá por parte del sector LGBTI. Pues creo que se presentan mis compañeros y después la presentación. Buenos días. Mi nombre es Germán Salgado. Represento al Consejo Local de Vendedores Informales de la localidad de Engativá. Gracias. Buenos días, honorables ediles. Buenos días, comunidad. Buenos días, compañeros, consejeros. Luz Marieta Cero, Consejo Local de Propiedad Horizontal. Buenos días, queridos. Edile y mi nombre es Consuelo Camacho, integrante del Consejo Local de Paz, soy delegada por el Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género. Gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Florindo González Castellanos, soy delegado del Consejo de Sabios y Sabias al Consejo Local de Paz. Eh, Gracias, muy amable por su invitación. Buenos días, soy Víctor Manuel Peña Tolosa, eh, estoy delegado en el Consejo de la Paz representando a los jueces de paz y de reconsideración de la localidad. En este momento, eh, estos son los consejeros de paz que pudimos asistir el día de hoy. El hey, Cornelio tiene la palabra. Gracias. Yo estaba claro, como delegado hasta el 30 de este mes pasado, eh, 31 como delegado de la JALA al Consejo Local de Paz. Pues ya vuelvo al terreno. Estoy muy contento de este consejo porque se viene trabajando seriamente se hacer los, los, el rayamiento de interno del consejo y los felicito por el trabajo que venían haciendo. A partir de la fecha está delegado el Edil el Pablo Emilio Molano eh, como delegado de la JALA al Consejo de Paz. Era eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. El eh, Cornelio, tienes el uso de la palabra para que puedas hacer tu presentación. Listo, que me, de me, me, que es? <laughs> listo. Eh, en primera instancia, bueno, de nuevo reiterando, buenos días. Eh, gracias por la escucha de todos los participantes, muy amables, así como fueron escuchados. Qué pena. Eh, listo. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Listo. Eh, príncipe, en primera instancia, ¿qué es el Consejo Local de Paz? Y eh, por qué nosotros estamos acá. El Consejo de Paz es un órgano asesor consultivo parti y participativo de la administración local. Creo que eh, los que estamos acá presentes ya tenemos, ya somos conscientes de que el, el Consejo Local de Paz se fundamenta en el acuerdo 08. Eh, qué pena. Eh, en el 2016 con el acuerdo de paz y desde ahí se vienen formando los distintos consejos de paz hasta ahorita donde estamos nosotros. Puedes dar siguiente, por favor. Listo. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es promover la participación ciudadana y el trabajo conjunto para abordar los desafíos relacionados con la violencia y el conflicto para adelantar la construcción de una sociedad más justa, equitativa, con paz, reconciliación, memoria, no estigmatización y a su vez coayudar a la implementación y socialización del acuerdo de paz a nivel local. Entonces, nosotros, ¿a qué le estamos apuntando cuando hablamos de paz en la localidad y cómo construimos paz desde nuestra representación en el Consejo Local de Paz? Entonces, en primera instancia, tener una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización, como lo plantea nuestro objetivo, y eh, cómo nosotros construimos la paz desde nuestra representación, eh, facilitando la colaboración armónica entre las entidades y organizaciones sociales, asocia, eh, asociaciones, instancias de participación como actores de, como actores de construcción de la paz total. A su vez... Eh, nosotros hemos venido desarrollando e implementando eh, actividades y articulándonos con distintas organizaciones para el desarrollo de la semana por la paz, que se nos viene ahorita del primero de septiembre eh, al 30 de septiembre, semana mes, que eh, pues este año no se le apuesta solamente una semana, sino a un mes, en el mes de los derechos, donde eh, se celebra la los derechos humanos. Listo. Eh, continuamos, por favor. Eh, dale, gracias. Eh, listo, ¿cuál es nuestra misión? Entonces es crear, gestionar y ser partícipes en los escenarios locales que fomenten la construcción de paz en los territorios, generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica entre las entidades y organizaciones sociales, asociaciones, instancias de participación como actores de construcción de paz total que fomenten la paz en los territorios. Entonces, esta es, este es nuestra misión, esto es lo que nosotros tenemos pensado y esto es lo que nosotros eh, tenemos como base, tenemos como fundamento, es crear estos escenarios, desarrollar y articularnos no solamente a nivel local, sino a nivel distrital y en lo posible nacional. Como ya lo hemos venido haciendo, que de hecho pues, ya nos hemos articulado y ya se han gestionado algunas actividades en algunos escenarios. Entonces, en el momento que nosotros nos eh, en el momento que nosotros nos creamos, nos reunimos, comenzamos a sesionar, en este punto nosotros comenzamos a ver qué es lo que nosotros estamos entendiendo por paz. Quiénes somos nosotros y a qué le estamos apuntando. Entonces. Nos comenzamos a preguntar qué es paz y cómo la construimos desde la localidad de Engativá. Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Creando escenarios que promuevan la construcción de la paz, pero esta construcción no se debe dar solamente como un acto de creación, es decir, solamente por hacerse. ¿Desde qué espacio nosotros la estamos creando? La estamos creando desde el respeto, desde la tolerancia, desde la reconciliación, desde la escucha y el amor. El amor a, la, a lo que estamos haciendo en, en, en este espacio, amor a nuestra familia, amor a nuestra localidad y, eh, y tolerancia hacia todos los distintos escenarios, teniendo en cuenta eh, los distintos sectores sociales que se vienen eh, que, que, en los que venimos sesionando. Bueno, entonces, ¿cómo nos hemos articulado con otras instancias? Entonces, el Consejo Local de Paz se ha venido articulando con distintas organizaciones y sectores, en tal caso de la localidad como Red de Paz, el Consejo Distrital de Paz, la ARN, la, eh, la Fundación Aria Andina, Universidad Javeriana, Universidad del Bosque, Generación B, Cenoa, Kinchip, e, en desarrollo de la Semana por la Paz, eh, en lo que se viene desarrollando. Aparte de esto, hemos establecido vínculos con algunas instituciones eh, de educación, algunos colegios. Eh, un colegio que queda en el Garcés Navas, eh, con estos colegios nos hemos vinculado para el desarrollo de algunas posibles y futuras actividades que eh, se tienen pensadas a desarrollar. A su vez, eh, tenemos aproximadamente, me corriges, creo que son como... Ocho actividades, o, o, como, como nueve aproximadamente, o sea, tenemos sí más de siete actividades ya establecidas, programadas y gestionadas para el desarrollo de la Semana por la Paz. Entre esas actividades que tenemos, eh, unas charlas con cuatro invitados, donde se va a hablar sobre reconciliación acá que se, ha, que se han desarrollado en la localidad. Eh, otros espacios como ferias de empleabilidad eh, y, bueno, entre otras. Una gran pregunta que tenemos es: ¿cómo podríamos articularnos el Consejo Local de Paz con la JAL? Entonces, ¿cómo nos podríamos articular desde el Consejo Local de Paz cuando nos pensamos esto? Es en los escenarios que se quedan en torno a la paz. Apoyando, siendo partícipes y permitiendo que los espacios con los que se cuente no se pierdan, creando cultura de paz. Ver la pos y eh, a su vez, ver la posibilidad que deja de dejar un espacio en donde el Consejo Local de Paz sea partícipe, tenga voz con respecto a lo que le concierne a la paz. En ocasiones, eh, yo como consejero sí he visto que. Hay escenarios en los que esperamos ser escuchados, pero tocamos puertas, pero algunas veces no nos escuchan. Entonces, en este momento eh, estamos tocando acá la puerta de la JAL para, en este caso, ser escuchados, presentarnos como Consejo Local de Paz y podernos articular con, con la JAL. Gracias. Pues este es un mensaje que nosotros siempre dejamos al final pues, de cada reunión. La paz no es algo que deseas, es algo que creas, que haces, que eres y que regalas. John Lennon. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Me gustaría darle unos minutos. No sé si alguno de tus compañeros quiere hablar. Y nuevamente soy Víctor Manuel Peña Tolosa, delegado de los jueces de paz y de reconsideración negativa al Consejo Local de Paz. Eh, pues, eh, agradecer a mi compañero la presentación. Y digamos que más de lo técnico y teórico eh, de la paz, pues digamos que es la parte más humana, ¿no? El objetivo de todo ser humano es vivir tranquilo, disfrutar de lo que tiene, porque muchos tienen y no pueden disfrutar. Hay personas eh, en grandes estratos que no pueden salir en su gran carro porque, pues, eh, están asediados. Eh, en las ciudades lo vivimos menos y, pues, obviamente todos conocemos que. Gracias. En otras latitudes, pues, es diferente. Entonces, dentro de la política del Gobierno de la Paz, pues, se viene articulando para que empecemos desde las bases. Las bases, pues, en este momento sería la localidad. Pero yo diría que la base es la misma casa de uno, uno mismo. Uno debe saber qué está planteando, qué está aportando para la paz. Eh, obviamente que la violencia se genera de algunas necesidades insatisfechas y obviamente que pues eh, las necesidades llevan a que las personas tengan que subsistir y realizar algunas actividades propias. Eh, los estamentos del gobierno pues, tienen unos, unas miras a lograr la paz con ciertos grupos y con ciertas entidades. Nosotros a nivel local, por ejemplo, cada uno de los que participamos ahí, todos conocemos lo que es el aporte a la paz porque todos representamos un grupo que hemos venido trabajando por la paz, eh, unos calladamente, otros pues haciendo más alusión de lo que le corresponde, pero por ejemplo en la jurisdicción de paz, que incluso todavía se confunde. Porque existe la, las dos GEP, la jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción especial de paz. Nosotros somos la jurisdicción especial de paz y los otros son la jurisdicción especial para la paz, que es lo que es de alto gobierno. Entonces nosotros, eh, los representantes aquí en el consejo local de paz queremos es transmitirlo de nuestras comunidades para poderlo articular con gobierno, me imagino que distrital y pasar a también al gobierno. Nosotros mmm, recogeremos las inquietudes de nuestras comunidades y miraremos cómo las podemos articular. Nosotros tenemos unos eh, comités, como es que les decimos, el, las comisiones, donde pues vamos a tratar de eh, llevar esto, decía él, a los colegios, porque es que eh, en los colegios no se conoce, por ejemplo, la resolución alternativa de conflictos. No sé si las secretarías de educación, el ministerio de educación, no, se, no les interesa. Pero si enseñáramos desde las bases. Eh, la no violencia, pues yo creo que eso sería mucho más fácil para llegar a la paz, no invertir plata y, y querer ahorita solucionar lo que viene mal desde las bases. Entonces, tenemos una comisión que vamos a tratar de llevar esto a colegios, si lo permiten a universidades, a las mismas entidades públicas, porque no las conocen. Yo me acuerdo cuando salió la justicia de paz en el 99, que la Universidad Nacional nos capacitó para poder venir. Y transmitir. Yo fui uno de los que eh, vine aquí a la alcaldía local de Negativa a enseñarles a los funcionarios qué era la jurisdicción especial de paz, porque muchas personas no saben cuándo son las elecciones, qué hace el juez de paz, qué hace el conciliador, no lo saben. Entonces, eh, se le hace publicidad a los entes, Cámara de Comercio, que cobran las conciliaciones, a los centros, consultorios jurídicos, a una serie de entidades que eh, las personas de pocos recursos no pueden acceder, el abogado, el fiscal, no es que las casas de justicia se convirtieron en una sede B de las alcaldías, porque allá tenemos otra vez comisaría, fiscalía, eh, pero no tenemos juez pues, de paz, conciliador, y no tenemos esa política. Entonces, cada uno vamos a tratar de articularnos en la medida del sentimiento de nuestras comunidades. Para llevarlo primero al Consejo Local de Paz y ahí lo miraríamos cómo lo articulamos. Entonces, desde, yo lo veo desde la perspectiva de la, de la parte humana y queremos articularnos con la JAL. Veo que hay un representante, eso es importante. El, el alcalde supuestamente es el que preside el Consejo Local de Paz y no lo conocemos. Puede ser porque no lo han nombrado, porque, pero a la, a, digamos a la mesa de nosotros no ha ido. En cambio, el edil sí ha estado presente. Y él ha traído una serie de, de ideas para también articularnos. Entonces la idea es que así como gobierno tiene esa obligación, nosotros también la tenemos como comunidad, logremos articularnos y sacar esto adelante. Que no vaya a ser el Consejo Local de Paz como otros grupos que simplemente se quedan ahí, eh, no, sé, no hacen nada realmente. Digamos que no cumplen el objetivo. Nosotros aquí con el compañero y los compañeros que están aquí atrás. Estamos comprometidos, la verdad. Queremos que, como hay un representante de la ALACA en el Consejo de, de Paz, nos apoyen y realmente nos abran los espacios y podamos transmitir realmente la necesidad que tiene cada comunidad para poder trabajar por esa paz real. Gracias. Listo, entonces cerrando las intervenciones, alcaldía va a hacer alguna otra apreciación. Eh, bueno, me gustaría mencionar los representantes que tiene el Consejo Local de Paz. El Consejo Local de Paz está integrado por el representante de la Junta de Administración Local de Engativá administradora local de Engativá, perdón, eh, por un representante del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio, representante de organizaciones de víctimas, conflicto armado y reconciliación, representante de organizaciones eh, desmovilizados, representante de organizaciones estudiantiles, representante del Comité de Libertad Religiosa y Conciencia de Engativá, representante del sector LGTBI representante de barras futboleras, representante de derechos humanos, representante del Consejo Local de Propiedad Horizontal, representante del Consejo Local de Juventud, representante de los vendedores informales, representante de partidos políticos con personería jurídica, aquí se encuentran el PTC sí, y el Pueblo Democrático. Y por parte de las entidades nos acompaña la Secretaría Técnica, la Consejería de Paz la Policía Nacional eh, la, eh, y de e integración social. También contarles que venimos eh, realizando el reglamento interno, la creación de comisiones y, como mencionaba Fabián, eh, el desarrollo de la Semana por la Paz. Eh, y el representante de Barras Futboleras hace tres semanas presentó la renuncia al Consejo, sin embargo, por parte de la Oficina de Participación estamos haciendo la convocatoria. En este espacio abrimos el uso de la palabra para los ediles. Edil Pedro tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Um... Este tema es bastante importante, ¿no? El tema de Consejo de Paz. Sin embargo, de pronto para la ciudadanía en general, no los que estamos acá presentes, vemos algo gris, ¿no? Vemos más un tema político, si se puede decir así, que digamos lo que realmente se busca y creo que hay falta una mayor pedagogía en los diferentes escenarios de participación. Eso por una parte. También, sin lugar a dudas, debe haber un mayor acompañamiento institucional. Y creo que una de las herramientas propicias y supremamente claras son los jueces de paz en consideración y equidad. ¿Por qué lo digo? Acá hay dos cuellos de botella, acá la alcaldía local. Y uno es el berraco tema y perdón por la expresión de los inspectores de policía. Y creo que me van a tener los cuatro años hablando sobre lo mismo, hasta que no, no cambie algo. Cuando uno mira el tema de los inspectores de policía, hay cualquier cantidad de querellas, cualquier cantidad de procesos, más de 30 mil, 40 mil. Y no es solo en la localidad de Gatiba, sino en la gran mayoría de localidades, o en todas las localidades, donde por medios de comunicación uno googlea y ya hay inclusive algunos condenados, ¿sí? Digamos, ahí no son todos, pero sí hay una dudosa reputación cómo están actuando. Cuando vemos los jueces de paz en, concili en conciliación y en equidad, podemos ver que ellos pueden eh, en un primer escenario descongestionar todo este tema de más de 30 mil, 40 mil procesos. Pero ¿qué pasa con los jueces de paz? No les damos herramientas. Qué bueno sería desde el plan de desarrollo local poderlos apoyar. Sería supremamente importante poderlos apoyar. Cosas tan simples como, por ejemplo, una tarjeta del SIP. Cosas tan simples donde ellos puedan trabajar. Cosas tan simples como abrir las puertas para dar a conocer toda su labor y el tema pedagógico y democrático en las diferentes entidades educativas no solo públicas, sino también privadas. O acá que mostraron algunas universidades, chévere también poderlo ver en el Minuto de Dios, en la Libre, en las universidades de la localidad. Creo que eso es importante y que como corporación deberíamos trabajarlo de la mano. Porque vamos a seguir exactamente lo mismo. Y no quiero decir que todos sean corruptos, ni más faltaban. Porque también ha habido casos que jueces de paz... Inclusive yo tengo conocimiento acá, sino que hasta ahora estoy organizando las pruebas, porque esa es una meta que yo tengo, hacer dos denuncias puntuales para un inspector o para un juez, que tengo todo el conocimiento y sé cómo funciona, pero lastimosamente uno no tiene las pruebas, sí, eso puede ser un efecto eh, al revés. Pero sí es supremamente clave fortalecer a los jueces de paz. Creo que a partir de ahí se puede mejorar una sociedad. Muchas veces nosotros como Estado gastamos cualquier cantidad de impuestos para darle solución ya cuando muchas veces no hay nada que hacer y no priorizamos en los jóvenes y en los niños. Creo que a partir de ahí se pueden cambiar mucho las cosas, como lo decía el consejero Víctor, en términos de la educación del país, de los colegios. Entonces... Pensaría yo que contara, pueden contar con todo el apoyo, mirar a través de los 28 conceptos de gasto cómo se puede apoyar, hablar con el alcalde local que está con toda la disposición en las diferentes instancias de participación. Yo, a 15 días, creo que hasta ahora se está acoplando, un tema bastante difícil, pero creo que está escuchando a los diferentes sectores y este creo que no es un tema menor. Eso sería todo, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Edil Pedro. Tiene el uso de la palabra de Iglesia Camilo. Gracias, Presidenta. Bueno, saludo con mucho cariño a los delegados del de Consejo Local de Paz. Yo pienso que sí es una instancia de bastante importancia en nuestra localidad, pero siempre, digamos, hacemos este llamado a todas las instancias de participación que pasan por, por esta corporación exponiendo su trabajo y es que... Vale la pena la existencia de una instancia si realmente la instancia se articula y funciona, ¿sí? Porque no vale la pena tener una instancia de participación con una metodología que realmente, pues en la práctica, se ve desarticulada y no muestra, pues, un resultado que, valga la redundancia, en, en beneficio de la comunidad. Yo aquí también hago un llamado eh, Adicional al fortalecimiento de los jueces de paz, digamos que en nuestra localidad hace falta muchísimo el fortalecimiento en los mecanismos alternativos eh, de solución de conflictos, que yo creo que debería ser un tema que todos los ciudadanos deberían conocer y manejar, especialmente, por ejemplo, en la propiedad horizontal que la propiedad horizontal es una realidad que quienes pertenecen a los comités de convivencia muchas veces pues son incluso colocados porque tocó, porque no, no son personas que realmente quieren asumir su rol y quienes finalmente igual lo asumen pues no tienen ni los conocimientos y muchas veces tampoco las capacidades para realmente solucionar conflictos, que eso es lo que más sucede dentro de las propiedades horizontales y en nuestra comunidad, problemas de convivencia. Yo pienso que si el Consejo Local de Paz se logra articular dentro de todas esas instancias, delegaciones pequeñas que tienen de la mano no solamente esta corporación, sino también de la alcaldía local y de las otras instituciones que mencionaban, pues podrían generar un gran impacto en la prevención de hechos de inseguridad, que por lo general también ocurre no solamente por los hechos delictivos, sino por el problema que tenemos de convivencia los ciudadanos en nuestros territorios. Hay también algo importante para mí, es que antes incluso de que se conformara este Consejo Local de Paz dentro de las... Las bases del pacto histórico que representamos aquí el edil Fidel y yo, pues había una solicitud, digamos muy insistente frente a la creación de o construcción de una casa de la memoria. Hoy pues yo veo con bastante dificultad este espacio por cómo está construyéndose el plan de desarrollo local y que seguramente, pues, en, entre lo que hemos podido analizar, no hay un concepto de gasto que seguramente nos vaya a permitir eso. Pero yo siento que pues tampoco es llamar como a la desilusión y a la excepción, sino que creo que a través del Consejo Local de Paz se pueden lograr unas estrategias muy fuertes para lograr esa reconciliación y esa memoria que tanto le hace falta a las víctimas, no solamente del conflicto, sino a las víctimas del estallido social. Que particularmente la, la localidad de Ngativá, pues tiene un número específico de víctimas del estallido que no han sido recogidos ni acogidos a través de ninguna estrategia. Por ende, considero que es importante que a través de este Consejo Local de Paz se pueda revisar unas estrategias que no solo aborden a las víctimas del conflicto armado, sino que también recojan a las víctimas del estallido social. Seguramente, si no logramos una nueva casa, sí poder buscar, y eso será un trabajo insistente del, del edil Fidel y mío, de poder buscar también otro espacio para lograr ese, ese lugar donde la reconciliación y la memoria sean los protagonistas, porque además hay otras estrategias, incluso que involucran arte y cultura, que buscan eso y que han logrado a nivel histórico y a nivel nacional de nuestro país lograr reconciliar. Simbólicamente a las víctimas y a los victimarios. Eh, de igual forma, también hacer un llamado a que puedan articular con la alcaldía local, y esto también se lo, se lo menciono específicamente a la Secretaría Técnica. Y es que hoy existe una crítica específica a quienes ejercen el cargo de gestor de seguridad y convivencia en, en la alcaldía porque lastimosamente son vistos como personas que acompañan las actividades, que van y están en los recorridos, que de pronto están en los eh, operativos de inspección, vigilancia y control, pero que son jóvenes o personas que no tienen ningún conocimiento en derechos humanos, que no tienen conocimiento en mecanismos alternativos de solución de conflictos, unos gestores bien preparados podrían realmente ayudar a solucionar esos conflictos de, las de la mano de otras instancias como los jueces de paz, eh, a poder apoyar incluso en las propiedades horizontales, tantos conflictos que suceden hoy en día. Yo sí hago un llamado a que, con base en esos conceptos de gasto que hoy, digamos que quisiéramos que fuéramos fueran más, pero que hoy existe en el plan de desarrollo local, que hablan en cap de capacitación, formación y estrategias. Eh, para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en la localidad, yo creo que ustedes podrían hacer un trabajo muy articulado con la alcaldía local para que igual esos presupuestos los irradiaran y fueran los mismos integrantes del Consejo Local de Paz los que pudieran fortalecer esa relación con los gestores y hacer un trabajo importante en prevención de inseguridad y también convivencia. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Edilesa. Camila tiene el uso de la palabra el Edil Fidel. Gracias, presidente. Yo creo que necesitamos reconocer el espacio político que hay en la Junta Administradora Local, pero también los espacios políticos que son las instancias de participación. Esto es político, e insisto, estamos en un proceso de construcción de un Estado social de derecho que lleva mucho tiempo, pero que es al cual se le puede dar como punto de partida la constitución del 91. 33 años casi han transcurrido. Muchas personas no habían nacido. Algunos ya estamos envejeciendo en el medio de ese proceso y creemos que es posible. La construcción del Estado de Derecho tiene que ver con el entender que hay unas asimetrías en el entendimiento de lo que los acuerdos políticos representan. Y de lo que las presuntas instrumentaciones de los acuerdos políticos, llámese ley, ley estatutaria, ley orgánica, ley ordinaria, e incluso los actos administrativos representan. Y la asimetría va en cierto sentido, es que lo que sea democrático y de respeto a la vida es lo que se aplica, lo que vaya contra eso no se debe aplicar. Y eso es parte de la disputa política. El ejercicio político no es un ejercicio de derecho. El Estado romano, el imperio romano que era un, un Estado esclavista, era un Estado de derecho. El imperio napoleónico era un Estado de derecho. El de Napoleón I y el de Napoleón III. La corona española, así no lo proclamara, era un Estado de derecho, tenía normas. Tan normas ten, tantas normas tenía que hasta decían que echa la norma, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. La corona española tenía sus normas, la casa de contratación de Sevilla las interpretaba a su manera y los conquistadores contratistas de la casa de contra contratación de Sevilla la entendían de otra la las instrumentaban de otra manera. Es decir, estamos en un terreno de disputa política constante que implica que las cosas se deben ir construyendo en paz, en convivencia y, repito, en aras de ampliar la democracia, no de restringirla. Yo creo que de todas maneras a pesar de que nos quiere plantear, se nos quiere plantear que hay unos conceptos de gasto inamovibles. Sabremos que incluso más tarde que temprano la propia alcaldía modificará sus propios conceptos de gasto presuntamente inamovibles. Entonces, siendo así, porque si sí ha pasado, los hechos lo demuestran, no son ganas de fregar mías, los hechos lo demuestran. Pues debemos nosotros hacer lo propio para orientar los recursos que son nuestros, todos los ciudadanos, en beneficio de los intereses de nosotros, los ciudadanos que pagamos los impuestos con los cuales se arman los presupuestos distrital y local. Desde ese punto de vista, eh, yo creo necesario que el Consejo de Paz sea muy activo en, en instrumentar, en darle carne a todo lo que nos plantean hoy. Y pues, si consideran que para desarrollar su actividad debe tener algún ap eh, aporte económico, es la propia plata que como ciudadanos le han puesto al servicio al distrito pagándole a la Secretaría de Hacienda y, el, y lo que la Nación a su vez retransfiere por, de, de la diana al distrito, pues hombre, hagámoslo. Hagámoslo. Yo sí creo que una posibilidad en este... En estos, en estos momentos, en este trayecto que nos va a llevar a, a expedir el acuerdo local con el cual se adopte el plan de desarrollo local, puede implicar en, en ser incisivos. Hombre, se, consideramos necesario que se, que se haga una... Que se, que se amplíe o se amplíe el concepto de gasto que tiene que ver con paz y convivencia o se haga una meta nueva. Ahora... ¿Por qué? Porque es que en las mismas reuniones en las que la Secretaría de Gobierno convoca a consejos, les dice que se puede hacer eso, incluso hasta modificar líneas de inversión y, y hasta objetivos. O sea, tiene que ponerse de acuerdo la misma alcaldía mayor con qué es lo que está pensando. Porque en una parte dice una cosa y en la otra parte dice otra. Pero esa contradicción tiene que ver con lo que les acabo de mencionar: que esto es un proceso en disputa. Es un proceso en disputa. Sí. Hay gente que cree que no, que, que, que esto es una, que tiene que ser una, un, un, un ejercicio de autoridad fuerte durante el periodo para el cual fueron elegidos sin mayor contradicción. Y hay gente que dice que no. Yo pienso eso. Los que ganan no ganaron con todos los votos. Ahí tenemos en el gobierno del cambio el sabotaje del Congreso de la República que tiene los votos de la, de la contraparte política. Y nos han saboteado la reforma laboral, nos han saboteado la reforma de la salud, nos han saboteado las reformas sociales. Están, digamos, en su derecho político porque para eso tienen votos. Pero ahí sí, cuando nosotros decimos desde en, en, en este nivel, que somos minoría, que eso es posible, que controvertir es posible, dicen: ahí sí no, que no se puede controvertir. Sí se puede controvertir, se debe controvertir y se debe pelear por los objetivos que están planteados desde las instancias de participación? Eh, y eso se hace únicamente con, con constancia. Que claro, el hecho de que somos, de que en el caso de, del Consejo de Paz, como de tantas otras instancias, es un trabajo desinteresado, denodado, que implica su tiempo, sus propios recursos, pues tarde o temprano puede desmotivarse a las personas. Es apenas lógico. Pero de eso se trata, de abrirle el espacio político. Aquí no está todo hecho. No está todo hecho. Tengo que irlo haciendo. Y seguramente ahora te posturas de que no, pero no. Es decir, el asunto es no pretender un pragmatismo en el sentido de que ya está la ley, está la norma, sino entender que la norma, las normas, Casi todas las que están a partir de la Constitución de 91 tienen unas contradicciones fuertes. En algún sentido antidemocrático, en otros sentidos democráticos. La, 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 la ley 80 de contratación, por ejemplo, de la cual hablamos ayer. Otra que tiene que ver con planeación territorial, que es la, tre, la ley, la ley 388-97, también es sumamente contradictoria. Y hay que saber, ver qué es lo que sirve a favor de la ampliación de la democracia y, y, y la, la garantía de derechos y protección de la vida y que no. Y pues estar convencidos de que debemos aplicar eso. Eso no son mandatos cuasi divinos. Me había cuenta pues que hay personas como yo que no cree que haya dioses. Entonces, porque objetivamente no se puede demostrar. Mucho menos se puede mostrar que algo que surge de los seres humanos, como son los acuerdos políticos, llamémoslo constitución política o política pública lo que sea, mucho menos van a ser algo que toque idolatrar. Todo es cuestionable y todo se puede hacer en, en paz y en convivencia. Y no es echar humo. Y no es promover anarquía, todo lo contrario. Yo soy presidente. Muchas gracias, Edil Fidel. Tiene... Edil Cornelio, ¿usted desea el uso de la palabra? Cornelio, ¿vas hablar? ¿Ustedes van Pablo tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. y muy breve. Yo creo que... Eh, el objetivo que nos presenta el delegado del día de hoy pues, es muy claro, muy contundente. Y aquí la eh, propuesta es, o más bien el llamado es, a, una, eh, a un llegado al territorio con un mensaje claro, como lo, no, lo acaban de presentar. Eh, creo que el tema de la armonía, cultivar la armonía, lleva a que finalmente tengamos. Eh, ese, ese concepto claro de poder eh, cultivar cosechar la paz eh, a pesar de las diferencias que pueden haber no solamente religiosas sino también políticas de, de raza y, y demás eh, a pesar de que todos pensamos diferente finalmente podamos disfrutar de un entorno agradable y en medio de esto pues hay muchos actores que intervienen y que de pronto eh, están ajenos, están ajenos porque pues hay que llamarlos y hay que atraerlos y hay que vincularlos durante este proceso. Y, y el llamado es a eso, a trabajar en equipo. Eh, hoy soy el delegado por, por parte de, la, de los ediles, eh, mañana le tocará a otra persona y la idea es que esto no sea una etapa, es decir que sea a corto plazo, sino que esto definitivamente tenga un trabajo eh, de, de, con unos procesos, con unas etapas donde podamos decir en cuatro años se han avanzado en muchas cosas. Y no simplemente pensar en que la paz es la palomita y que todos estamos tranquilos, sino realmente llevar esto a un feliz término donde podamos construir sociedad, poder construir tejido y poder llevar realmente esto. Eh, a crear una sociedad digna, eh, que, que, pues, que crea en sí mismo y que construya un, un bienestar para todos. Entonces, eh, creo que la corporación está pues, muy atenta a escucharlos, y en este caso, pues, como delegado, pues también, 24-7, ustedes me conocen, saben cómo soy, y dispuesto a poner el granito de arena que se necesita para seguir aportando y seguir dando lo mejor. Gracias, presidente. Muchas gracias, Edil, Pablo. Eh, presidente, me concede el uso de la palabra, por favor. Edilisa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Les quiero agradecer por por haber venido a este espacio. Eh, sabemos que pues, ustedes son un consejo relativamente nuevo que hasta ahora se está creando, pues tal como lo han manifestado algunos compañeros de la corporación. Y, y yo lo he venido reiterando, estos espacios de participación son importantes, son fundamentales. Sin embargo, eh, pues pese a que tenemos ese espacio, vemos que necesitan fortalecerse mucho más. ¿En qué medida? Que esto fue una de las cosas que ya hablé con, con el señor alcalde, y la idea es que podamos ir corrigiendo, porque a veces no se le da la importancia que requieren estos procesos. Entonces, por ejemplo, nosotros enviamos delegados por, por seis meses, que es un tiempo que, digamos, si uno revisa, parecería amplio, pero a la vez es, es un poco corto. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay consejos que tienen asistencia de secretaría técnica en un periodo corto de seis meses, tres o cuatro personas, no sé ustedes cuántas veces por reglamento lo tengan definido reunirse en, dentro de un semestre, pero eh, pues es importante que se guarde uno, pues, continuidad en ese, en esos procesos, porque pues de lo contrario, ese es un despropósito, es como si todas las semanas cambiáramos a los delegados. Pues no se va a hacer nada. Y digamos que desde la Secretaría Técnica que, que se ejerce un rol eh, muy importante, pues es justamente necesario y fundamental que la persona que se encuentre a cargo no solamente de este sino de todos los consejos pues tenga las herramientas claras para saber cuál es su papel, cómo funciona digamos el tema de convocatoria, su alcance y además las obligaciones, ¿no? Porque cuando uno participa en estos espacios y tiene una representación, desde luego pues hay unos, unos derechos, unos lineamientos, unos quereres, pero pues también para llegar a eso pues tiene que haber un compromiso y cada persona pues digamos que tiene que funcionar en torno a su rol de, de forma sincronizada para que justamente los procesos se logren culminar y pues se tenga un, un impacto, ¿no? porque lo que yo siempre he hecho acá a veces nos dedicamos a hacer consejos y vemos una lista de planillas que llenan todos los meses y ahí se cumplió con la cuota, pero el impacto en la localidad es nulo. Entonces, uno, pues yo me imagino que la, la alcaldía pues ha hecho todo el acompañamiento, ya sabe pues cuáles han sido las fortalezas y debilidades de otros consejos y pues partiendo de esa base, este consejo va a empezar a ser un poco más robusto que muchos otros. Frente a ese tema, eh, me gustaría, digamos que, hacer dos precisiones, que son preguntas sobre todo para la alcaldía, ya que pues ustedes están en un, en un proceso de, de conformación, de reglamento y demás. Hace un momento yo te preguntaba cuántas delegaciones están sin representación. Esto para efectos de que, por ejemplo, algunos consejos dentro de sus reglamentos, que no sé si, si sea posible, ustedes tienen el tema de suplente. Entonces, por ejemplo, eso sería algo bueno que, que valdría la pena que ustedes lo revisaran al interior de su consejo y revisaran el tema de la posibilidad de dejar un suplente, porque, por ejemplo, la persona que nos indican de barra futbolera, pues que ya en un corto periodo ya se va. Y pues digamos que ahí queda como desarticulado. Entonces la idea es que si una persona se va a ir automáticamente ese campo se ha suplido para que el consejo continúe, digamos, trabajando, porque si no después, mientras se hace la articulación de participación, las convocatorias y todo lo demás, a veces queda corto. Sí, pues digamos que afortunadamente este es un consejo que pues es muy grande, tiene una representación bastante amplia, pero sí me gustaría saber de esos 18, ¿cuántos tenemos? Eh, digamos que, que es con vacante por así decirlo ¿sí? porque es importante desde luego todos los, los, los espacios de participación tienen una función o un objeto inmerso pero adicionalmente es importante que eh, pues estos espacios de participación realmente sí sean participativos que es digamos que algo que espero que se corrija en esta administración porque infortunadamente a veces no logramos atender a todas nuestras comunidades y la gente a veces ni sabe que existen los consejos, los consejos desde luego no tienen presupuesto, entonces frente a ese tema sí me parece que desde la Secretaría Técnica de su rol de la alcaldía, pues deben de garantizar y propender más allá de enviar un delegado para que haga asistencia técnica y levante actas, sino pues también darle las herramientas que el consejo necesita para que la gente se pueda vincular, ¿no? Porque pues adicionalmente Claramente el Consejo tiene un, un tema político que no es entendido bajo lo que nosotros podríamos entender como político, digamos nosotros, un, un ser que tiene una curul. ¿Por qué? Porque adicionalmente estos espacios de participación a veces se, se pueden prestar para eso. Entonces se los digo a ustedes para que ustedes se fortalezcan al interior y realmente sea ese Consejo pues de paz, que no se vaya a polarizar, que todos trabajen en conjunto en pro de eso. Y pues que adicionalmente, como lo mencioné antes, pues la alcaldía de todas esas garantías para que más personas se puedan vincular a este proyecto. Desde el IDEPAC, pues tengo conocimiento que van a hacer es, o están haciendo, digamos, como una especie como de reestructuración, revisando para fortalecer, por ejemplo, temas de, de medios comunitarios y pues eh, revisaremos particularmente y puntualmente, por ejemplo, estas instancias de paz. Cómo van a, a entrar a, a fortalecerlas, sí. Ya frente al tema de, de los masks, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues desde luego es algo que hay que, que fortalecer. Sin embargo, pues yo soy un poco más escéptica con el tema de los jueces de paz, porque eh, pues si a veces vemos, por ejemplo, en las inspecciones de policía que está todo reglado y pues tenemos tantos escándalos como lo manifestaba Leil Pedro, pues a veces este tema de, del sistema de paz de jueces de paz pues digamos que no está tan bien reglamentado entonces son personas que sus servicios deberían ser gratuitos pero pues a veces infortunadamente se ven algunos jueces de paz que sí si le cobran a la gente por estos servicios pues porque es natural la gente necesita recursos para digamos su subsistencia sin embargo allá el, el, el la persona que nos acompaña sabe que la naturaleza de los jueces de paz es ad honorary. Sí, pero en la práctica eso no pasa. Entonces, digamos que hay que empezar adicionalmente, que me parece un punto de partida muy bonito para el, el tema de la paz, y es la transparencia, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, pues también hay paz. Cuando tenemos corrupción, pues claramente eso empieza a generar unos entornos de violencia. Entonces, pues qué bueno que que ustedes estén articulados, que puedan seguir trabajando de esta forma, que puedan eh, fortalecer sus reglamentos y pues desde luego que la alcaldía brinde todas estas herramientas que ustedes necesitan para que se puedan fortalecer. Y pues de parte de nosotros en representación de, de Leil Pablo o si ustedes llegan a requerir en algún momento pues un espacio para ser escuchados por la corporación, desde luego que lo tendrán. Entonces, con esto finalizo eh, mi intervención y eh, dándole el uso de la palabra, me comentaba, sí señora, entonces siga. Juan Pablo, tú vas a intervenir. Bueno, muchas gracias. Creo que no era el, el turno para hablar, <laughs> eh, pero en la medida que va avanzando la reunión, pues uno va como, como analizando cosas y uno siente la necesidad de hacer un nuevo pronunciamiento. Eh, mi nombre es Marieta Cero, eh, delegada para el, del Consejo Local de Propiedad Horizontal, para el Consejo de Paz. Eh, bueno, y esto, oh, pues, me sirve a mí al decirle a ustedes que soy delegada por propia horizontal para decirle que el Consejo de Paz está conformado por delegados de las muchísimas instancias que tiene la localidad. En este momento, si mal no estoy, creo que estamos 28 delegados de diferentes instancias, delegados. Es decir, que para este consejo nosotros no hemos sido elegidos como en nuestras instancias por el voto popular. Entonces, es una gran responsabilidad cuando nosotros somos delegados, porque la instancia deja en nosotros esa eh, responsabilidad de, digamos, de ser voceros de la instancia. Y. Yo creo que al ser el Consejo de Paz conformado de esa manera tan particular, es una oportunidad, y aquí le quiero pedir a la corporación, eh, digamos, que lo considere, que eh, sea eh, esa, esa situación de que esté conformado de tantos delegados, de tantas instancias, que sea la posibilidad de acercarnos al alcalde. Porque es más fácil que lleguemos los delegados a que llegue cada instancia a reunirse con el alcalde. Nosotros como propiedad horizontal ya hemos solicitado la reunión en tres oportunidades, indudablemente pues él está recién posesionado y habrá que darle el tiempo a que eh, se instale, armonice su trabajo y tenga el tiempo para atendernos. Pero si él eh, se pudiera reunir con delegados de, de todas las instancias en un solo espacio, creo que avanzaríamos, podríamos hacer una presentación de nuestras propuestas de trabajo bajo unas metodologías muy estrictas en tiempo, uso de la palabra, muy definidas, y poder avanzar. Esa es la propuesta y quisiera pedirles a ustedes su colaboración en este sentido para que le transmitan al señor alcalde porque nosotros, 28 delegados, todos estamos ansiosos por hablar, por decir, pero necesitamos también organizarnos y esta es una propuesta de organización para que podamos hacer un trabajo armónico, articulado y con resultados. Eh, y de todas maneras, este ese, ese momento que sería un espacio de participación muy particular aquí en la localidad, digamos, a nivel distrital se hace encuentro a distancias. Eh, para que nosotras nos demos a conocer, ¿por qué no en la localidad hacer un encuentro a distancia donde nosotros tengamos la posibilidad de expresar qué es lo que necesita cada una de las instancias? Nosotros el tema de paz, cada instancia lo trabajamos en nuestro territorio con nuestra población, ¿sí? Y estamos absolutamente comprometidos, estamos haciendo un ejercicio. De, en este momento de cohesión de equipo no es fácil. Yo le agradezco a mis compañeros que han sido tan rigurosos, tan juiciosos con ese ejercicio, eh, no más en, el, en traer la presentación, en estar acá, en hacer un esfuerzo, sí. Entonces, no es fácil, nosotros no tenemos sino tres reuniones en el año, aún así estamos haciendo reuniones extraordinarias, muy seguidas, reuniones virtuales, estamos todo el tiempo, pero te, eh, el grupo se, se tiende a achicar cada día más porque eh, esto demanda de esfuerzo. Porque como pertenecemos tenemos a muchos otros espacios, se nos cruzan. Entonces sí necesitamos incentivos también, apoyos, eh, cosas tan elementales como de pronto así sea un tinto el día que nos reunimos, que nos acompañen, que no nos dejen solos, ni ustedes, eh, ni la alcaldía, bueno, el IEPA siempre por ser secretaría técnica está como muy, muy pendiente de nosotros, afortunadamente. Eh, alcaldía, bueno, discúlpeme por favor porque esa es una confusión que tengo yo. En, en, en muchas de las instancias, el IEPA hace la Secretaría Técnica, en este caso para el Consejo de Paz, lo hace la alcaldía. Eh, hemos estado muy acompañados. Eh, en, en ese sentido, muchísimas, muchísimas gracias. Hay mucha rigurosidad, mucho juicio. Pero eh, estamos en ese proceso, sí, necesitamos pedagogía, pedagogía de paz, pedagogía de cada una de las instancias, para que todos nos conectemos, qué hace cada una de las instancias, para qué sirve, qué es eso de una instancia consultiva, asesora, porque eso ahí en el papel, a la letra, aguanta todo, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo? ¿Cómo nos sumamos? ¿Cómo nos sumamos a construir territorio, a aportar a la paz desde donde, de donde nosotros estamos? Que ese es el ejercicio que estamos haciendo, eh, pero sí necesitamos que nos acompañen, que nos acompañen, que no nos deje solo la institucionalidad de la corporación siempre ahí, y de todas maneras el Consejo de Paz absolutamente comprometido con la localidad. Muchas gracias. Juan Pablo, tienes el uso de la palabra. Qué tal, cómo están? Buenos días, Juan Pablo Camacho. Eh, ahí está bien, ¿o okay? qué? Ahí está bien. Eh, no, buenos días. Qué bueno verles ahí a algunos y algunas. Qué chévere. Eh, gracias por permitirnos este espacio. Bueno, no, pues, eh, yo tenía ganas de intervenir porque creo que había un elemento que quería poner en la mesa desde hace tiempo y, de hecho, con la intención de participar en este consejo y era como, como que escuchándolo coge más claridad, sí. O sea, me parece importante que yo creo que todos y todas saben como las limitaciones que tienen estos consejos locales, ¿no? O sea, creo que hay una claridad de, de lo que implica realmente. O sea, yo creo que por lo bonito del tema en este momento, aguanta no hacerlo un saludo a la bandera, ¿sí? O sea, aguanta intentar ir un poquito más allá con este tema por el momento histórico que está pasando. Entonces, no, pues muy puntualmente yo creo que bien lo apuntas tu compañera. La Iglesia Guarnizo, Natalia, no se me olvida. <laughs> y el compañero Pablo, si no estoy mal, ¿sí? eh, que aunque somos de fuerzas políticas diferentes, digamos como que pueden pasar cosas chéveres a partir de este Consejo Local. Y eh, yo quisiera como proponerles a ustedes que, o sea, yo siento que el verdadero potencial que puede par eh, partir de este espacio no pasa a través del fortalecimiento institucional del Consejo Local de Paz, sino en un ejercicio político colectivo. ¿sí?, entonces, aunque, aunque todos tengamos digamos, vertientes políticas diferentes, yo creo que para cualquier vertiente política va a ser beneficioso que en el territorio los jóvenes no entren en las dinámicas de la guerra. ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, y si hay una preocupación por lo institucional, me llamaría la atención que de alguna otra forma, que igual los límites son complejos pero, y, uno en, y, y, y se entienden, pero ¿de qué manera podemos extender o hacer que funcionen los programas, los programas nacionales en el territorio? Entonces, no sé si el mundo lo habían expuesto los compañeros, pero digamos, digamos, ustedes conocen que la localidad es una de las priorizadas en jóvenes en paz. Y no sé si hay un diagnóstico claro, pero la situación en el marco de, digamos, de poder lograr que ese programa nacional se desarrolle con efectividad y que saque a los chicos de la criminalidad o de esas redes de afecto a la criminalidad, es... Pues está bastante limitado, ¿sí? Se hizo una segunda convocatoria porque hay un montón de cupos que están vacíos, ¿sí? Y en la localidad pasa porque aquí hay, o sea, es otra localidad de una ciudad como Bogotá que tiene muchos problemas. Entonces, yo creo que sin importar la vertiente política, si nosotros no respondemos al momento político con la necesidad que requiere de intentar implementar la paz, o sea, pues no estamos en nada, ¿sí? pueden pasar ustedes también igual por, como si esto fuera un trabajo más y no como una oportunidad que se les dio en un momento histórico para representar a la gente y tal sí entonces un poquito yo como que me preocupa también que no les he visto a cada uno como botarle candela al tema de la paz sí no tiene que ser la misma línea gubernamental porque entiendo claramente que los partidos de oposición pues, no se van a sentir cercanos a la propuesta de paz total o a los programas de desarrollo local alrededor de La Paz, pero, pero a mí me parece que vale la pena intentarlo, ¿sí? Entonces, yo solamente les quería como proponer a que de pronto, más allá de que pronto intentemos hacer nuestro trabajo, y especialmente su trabajo, porque ustedes fueron elegidos para eso, pues intenten como hacer algo en política, a su estilo, desde su vertiente política, sobre lo de La Paz, e intentar de verdad demostrar pues que que hay un esfuerzo en la localidad en Gativá, por hablar y llenar de contenido eso que ella se llama, pues le, eh, construir la paz en el país. Era más bien como esa invitación que les quería hacer. Gracias ahí por la palabra. Muchas gracias Juan Pablo. Lo revisaremos. Pues digamos que atendiendo a ese llamado desde ya como presidenta de la corporación, pues me parecería importante que pudiéramos participar todos de pronto un evento que hagamos nosotros como JAL participando en ese gran mes de la paz que, que ustedes van a, a realizar. No sé, una de las actividades que te, te mencionaba ahorita para pedir la palabra era con respecto a las actividades. Hay una actividad que nosotros tenemos como Consejo Local de Paz, es cualificarnos. Todos no lo sabemos todo. Uno no se lo sabe todo. Uno no sabe lo que mencionó ahorita nuestra compañera. Una de las actividades que se va a dar inicio en la Semana por la Paz es la cualificación propia de nosotros de, de distintas entidades. Ya tenemos unas charlas programadas con, eh, con integración social y eh, desde la Consejería de Arte y Cultura se tiene un proyecto que es Memoria y Territorio desde integración social. Por ejemplo, tenían pensado una actividad... Eh, de conocer nuestro territorio, una salida en la lancha eh, que inicia acá en, la, en, la, en el río Bogotá, para conocer nuestro territorio, aunque pues ahorita por cuestiones administrativas las lanchas no tienen el, el cheque, eh, no tienen el aval, por ejemplo. Esa es una de las actividades que se tenía propuesta. Eh, <laughs> Entonces, sí, eh, es para realizar eh, una cualificación también, no solamente como, lo, como, como se ha mencionado, no solamente desde... No solamente a la comunidad, no solamente para todos, sino nosotros también ten, eh, eh, cualificarnos y educarnos con respecto a los mecanismos de resolución de conflictos. Resolución de conflictos, eh, ahorita estamos próximos a articularnos con una eh, con una persona donde nos podría mirar la resolución de, de conflictos desde la afectividad para poder llegar a los colegios. Entonces, es, esas son las apuestas a las que nosotros tenemos, y no solamente en esta semana por la paz, sino más allá de la semana por la paz es ¿Cómo nosotros le estamos, eh, estamos aportando la paz a la localidad? Eso es. Bueno, muchas gracias. Eh, Anita también está como delegada. Anita, ¿quieres el uso de la palabra? Muy buenos días para todas y todos. Eh, soy parte de, integrante del Consejo Local de Paz. Represento mm -hmm. a derechos humanos y, por supuesto, a las poblaciones que con solo mi presencia ya saben. ¿sí? Eh, sí, eso es suficiente. Eh, nosotros queremos. Mi nombre es Ana Palacios Cuesta. <laughs> ah, creí que era, cu era, era cuando no. <laughs> No, no, no Mi nombre es Ana Palacios Cuesta. Formo parte del Consejo Local de Paz. Eh, represento, como les digo, a derechos humanos y a las poblaciones del grupo pues, de negros afrocolombianos locales, eh, raizales y palenqueros. Nosotros queremos eh, realmente, porque si sí hay una necesidad grande en esta localidad y no solamente en esta, sino en todo el país, es de que vivamos en paz. Que armonicemos, que nos contactemos, que hagamos cualquier tipo de articulación con tal de llegar a poder disfrutar, experimentar esa tan anhelada paz, esa tranquilidad, ese vivir en sosiego, ¿sí? Eso es, ese podernos hermanar, vivir fraternalmente. Y para esto, eh, nosotros, yo soy también del Comité de, de Educación y de cultura entonces tenemos que conseguir metodologías estrategias para llegar y que en esta, en esta localidad podamos vivir eh, con orgullo decir vivo en Engativá resido en Engativá y vivimos es cuando decimos cuando digamos eso sinceramente podamos sentir que se han acabado todas las situaciones de violencia, que ya no queremos nombrarlas más, sino que realmente evolucionar en forma adecuada como humanos que somos, fraternos, y para eso tenemos que, necesitamos mucho el apoyo de la JAL. De verdad, necesitamos la alcaldía que nos acompañe, porque solos definitivamente no podemos. Pero yo confío en que en la Jal nos prestará su apoyo y todo lo que de ustedes dependa para que nosotros podamos lograr en esta localidad lograr la tan anhelada paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. No sé si alcaldía quiera referenciar algo sobre lo que te pregunté particularmente yo o si nos entregas la respuesta formal. Les entrego la respuesta por escrito con el número de candidatos y sus contactos. Para, para hacerte la aclaración ahí, eh, mi pregunta particularmente fue uno, ¿cuáles son los delegados? ¿Cuáles son los que no, no tenemos delegación? Y si existe la posibilidad que dentro del Consejo puedan dejar temas de suplencia para que, digamos, esa parte estructural no quede como cogiendo. Bueno, respecto a la suplencia, en este momento solo hay suplencia del COLMIG y de sabios y sabias, porque no hubo participación por parte de, de la comunidad para que hubiese suplencia. Estaba revisando y tenemos vacancias en barras futboleras, comunidad afroindígena, discapacidad, consejo del drafe, ambiente, hack. E Iglesia Católica. Nosotros volvimos a oficiar para hacer la convocatoria, pero lamentablemente aún no, no recibimos respuesta por parte de la Oficina de Participación y Secretaría Técnica. Estamos en el trámite de hablar con los consejos para que envíen un delegado al Consejo de Paz. Listo. Muchas gracias entonces. Buenos días para todas y todas, solicito el uso de la palabra. Eh, mi nombre es Ariana Munear Cárdenas, soy de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Nosotros pues hacemos parte del consejo. Eh, como apoyo técnico, eh, estamos pues apoyando en las diferentes localidades la, incipien la incipiencia pues de este de esta instancia. Eh, la reactivación, pues como ustedes saben, se comenzó desde el año pasado y este año se ha ido implementando. Eh, pues mencionar, no sé si ya se haría referencia, pero de las instancias de participación de los consejos locales de paz, este es como el que va un poco más avanzado respecto a los otros que hasta ahora están en el inicio de su comité de impulso. Acá, pues ya se surtió ese proceso. Eh, desde la alcaldía, pues se realizó la, la convocatoria. Están también el decreto. No sé si tú ya lo mencionaste, qué pena. Bueno, eh, la alcaldía pues ya sacó el decreto igual, si sí, Laurita pues se los puede enviar de, de, en respuesta al oficio pues que, o la solicitud que tú pues realizas. Eh, ahí se establece los miembros y también se establece que desde la institucionalidad pues va a haber una compañía, como lo mencionaba Laura. Eh, entonces, pues este espacio es de carácter mixto, que es muy importante porque es también como el respaldo de la institucionalidad, que sí falta una fortale un fortalecimiento, pero teniendo en cuenta que es un espacio que es tan reciente, pues igual va en el camino. Entonces, muy importante mencionar esto. Mm, también quisiera hacer referencia, desde la Consejería de Paz se ha estado pues muy pendiente que dentro de lo que mencionaba la iglesia Camila. Eh, en las mesas de concertación, también desde diferentes instancias de participación en torno a lo que es paz, memoria, reconciliación y víctimas, se promovió eh, la votación al concepto 21, que pues es el que entra dentro de la línea estratégica, eh, cuidado por la vida, si no estoy mal, eh, y dentro de este concepto de gasto. Resaltar que dentro del borrador del plan de desarrollo que se pues, estableció también en la mesa de concertación, quedaron los tres componentes que se establecen para este concepto de gasto. Entonces es muy importante porque es una apuesta que se le está haciendo desde unos compromisos establecidos ya que se, pues, se espera que queden en el plan de desarrollo local para precisamente como tener un respaldo también desde este instrumento pues de planeación para que se puedan gestionar las diferentes actividades que también se piensan pues desde este espacio. Eh, también pues y, y agradecemos la invitación porque pues igual es la primera invitación que se hace eh, no solo al Consejo Local de Paz de Negativa, sino como general desde... En otras localidades no se está haciendo como esta invitación y este respaldo también desde pues esta instancia corporativa que es pues, la JAL hacia estos espacios de participación. Igual eh, la importancia pues que esté el representante y también el compromiso del representante pues de, de esta instancia hacia el Consejo de Paz y las diferentes instituciones. Eh, yo creo que Solicitarles también eh, como órgano de control un poco hacia, hacia este tema político que estemos pendientes que quizás eh, el compromiso de las instituciones se haga pues real, porque digamos que es de resaltar que el compromiso de la sociedad civil en esta instancia de participación ha estado 100-100, o sea, ha estado muy comprometidos pero también como ver de qué manera la institucionalidad está respondiendo a ese compromiso para que, incentivar pues que esta participación siga siendo efectiva. Entonces es como ese llamado también de solicitarles pues su apoyo, el compromiso y de estar muy pendientes de qué manera pues se puede seguir respaldando este espacio. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, finalizamos entonces con esto el punto principal. No sé si alguno de ustedes quiera el uso de la palabra. Entonces, por favor, siguiente punto. Sexto, proposiciones y varios. Proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra eh, Pablo, eh, Pedro. Un poco para mañana, 4 de agosto, 8:30 a la mañana, la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. El tema será la elección del nuevo delegado al Consejo Consultivo Local de Política Pública Educativa. Sí, señora, mañana, cuatro. Domingo... ¿Sí, domingo cuatro? No teniendo más usos de la palabra. Y agotado el, el orden del día, siendo las 10 y 6 de la mañana, finalizamos la sesión. Feliz día para todos. Muchas gracias. Agradecemos.